3, 2, 1. Estamos muy contentos de estar en el departamento de Córdoba y de decirle a todos los cordobeses que son más de 800 colegios que vamos a conectar por 11 años. Conexión de alta velocidad para que nuestros niños se puedan preparar para la vida. Pero también, no solamente la conectividad, sino poder entregar tecnología, porque este ministerio conecta con sentido, gobernador. Y cuando digo que conecta con sentido es que de nada nos sirve conectar si no traemos tecnología, y para eso el ministerio ha dispuesto un número de computadores importante, más de 5.000 computadores, y vamos a adicionar computadores para este 2021, porque sabemos que todavía podemos hacer más esfuerzo desde el Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones. Queremos decirle también a todos los cordobeses que tenemos nuestros programas de programadores, Misión TIC 2022, nuestro programa de tienda virtual y vende en línea, para que todos los emprendedores que quieran vender sus productos, no solamente en Córdoba, sino en el mundo, lo puedan hacer completamente gratuito, solo se tienen que meter en nuestra página web. Gobernador, usted me dijo a mí que quería zonas digitales, ya hemos conectado, ya están conectadas más de 110 zonas digitales en el departamento, internet gratuito para la gente, para la comunidad. Y ahí no acaba todo, porque son 8.000 nuevos hogares que hoy están conectados, donde el gobierno nacional ha apoyado a un número importante con los subsidios del estrato 1 y 2. Hay que seguir trabajando porque hoy la conectividad reactiva, hoy la conectividad le devuelve la esperanza a todos los colombianos. Y recuerden que este ministerio TIC, tiene tres factores importantes. Este ministerio comunica, conecta y reactiva. Muy bien. Firme.